Saludos, mi nombre es Ashley de Movie Network y me encuentro hoy junto a Jamie. ¿Cómo se encuentra? Ay, yo pues muy feliz, muy contenta, soñando con esta oportunidad y con este regalo de estar aquí en Puerto Rico nuevamente, ay, en mi isla, celebrando esto. Ay, qué emoción, de verdad. Cuéntame, de esta nueva película, 23 horas, ¿qué podemos esperar de usted? Mira, pues de mí se van a esperar comedia. Me van a ver brincando, saltando, haciéndole reír con mis ocurrencias. Pero pues no solamente yo creo que el talento completo está dándolo todo para que se disfruten este proyecto, que está lleno de acción, de comedia, de ciencia ficción. Creo que es algo que no hemos visto en el cine puertorriqueño, y lo más bonito es que es 100% puertorriqueña. Eso de verdad que me súper emociona, porque ya estamos viendo otros tipos de género y eso es un gran avance para nosotros. Sí, siento que este proyecto le está abriendo las puertas a nuevas posibilidades de crear contenido y pues de saberse que aquí en Puerto Rico es posible. Sí, así mismo. Te pregunto, ¿qué fue lo más que te cautivó a la hora de interpretar al personaje de Lorena? Lo que más me gustó de este personaje fue que ella no tiene la mayor experiencia del mundo, pero ella tiene la mejor actitud. Entonces yo me comparo mucho con ella, porque cuando yo empecé la actuación yo no tenía nada de experiencia, no tenía ningún tipo de preparación, pero yo tenía la mejor actitud. Y pues yo me fui presentando y colando y metiendo donde no me llamaban, y pues una oportunidad me fue llevando a la otra y a la otra y a la otra. Y pues mira, aquí estoy. Entonces yo pienso que Lorena pues y yo tenemos eso en común, y yo decía, algo tengo para aportarle a este personaje. Es brutal. ¿Hay alguna versión de la película que creas que se asimila con nuestra realidad? Yo pienso que sí, pero me encantaría que el público pudiera también decidirlo y lo pudiera ver y pudiera reflexionar sobre eso, porque de eso se trata también esto, de poder reírnos con el chiste, pero también como que quedarnos con esa reflexión de que Puerto Rico podría ser una de estas cuantas realidades, y que pues tampoco estamos tan lejos de que eso suceda, que eso es lo bueno, o sea, tanto para lo bueno como para lo que no es tan chévere. Y te pregunto también, esta película, si no me equivoco, se comenzó a grabar en el 2017, que grabaron. ¿Cómo fue ese tiempo de espera para ustedes, sabiendo que ya había un proyecto ready? Mira, pues yo tuve toda la paciencia del mundo, porque yo estaba consciente de que este proyecto requería muchos efectos especiales. Estaba consciente de que llegó justamente antes de que llegaran los huracanes, los terremotos, la pandemia. Entonces pues yo tenía la fe de que el proyecto en algún momento iba a salir, y que pues conociendo a Bruno, el director y productor también de esta pieza, es muy detallista y lo conozco, y yo sabía que él tenía que tomarse su tiempo con cada detallito para que esto pudiera quedar de calidad. Y pues obviamente reconocer que si estamos haciendo algo aquí puertorriqueño y que es la primera vez que hacemos algo como esto, tenemos que hacerlo bien. Y así, si hubiese tomado 20 años, no importa, yo tenía toda la paciencia del mundo, pero sí me siento bien feliz de que pudimos lograrlo y que lo logramos bien. Bueno, y para terminar, ¿cuál es tu película de ciencia ficción favorita? Pues mira, si tú supieras que no soy la más fan de ciencia ficción, ahora es que me estoy como que metiendo en series de ciencia ficción, pero no sé, yo creo que a mí me marcó Independence Day. Ok, sí, definitivamente. Sí. Definitivamente. Sí. Bueno, muchas felicidades por todo, tanto por la película y por tu embarazo. Ay, muchas gracias. Y te deseo el mayor de los éxitos siempre. Gracias, hermosa. Un placer. Igual. Gracias.